Buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos. Después del paréntesis de Semana Santa, esta nueva actividad de la Academia de San Romualdo. En esta ocasión, pues vamos a tener la oportunidad de conocer algo sobre lo que todos deseamos aprender, algo, el budismo. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 29 de abril de 2022, recogida en el acta número 376, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2022 la conferencia titulada Budismo, su historia, ciencia, filosofía y religión, a cargo del venerable don Rafael Enríquez de Salamanca, monje budista. Será presentado por doña Milagrosa Macías López, licenciada en Medicina y Arqueología y paleopatóloga. Gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra doña Milagrosa Macías López para presentar al conferenciante. Con su permiso, señor presidente, autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia de San Romualdo la cortesía que ha tenido al invitarme, sin ser académica, para presentar la conferencia que a continuación impartirá mi querido amigo Rafael Enríquez de Salamanca. El budismo en Occidente es una realidad más allá de una moda provocada por la presencia mediática de la figura del Dalai Lama o por películas de éxito en los años 90 como Siete años en el Tíbet, Kundun o El pequeño Buda. Prueba de ello es el interés que la Academia de San Romualdo ha mostrado al incluir la conferencia de hoy en su programa académico. El budismo nació en el norte de la India hace 2500 años, extendiéndose en los siglos sucesivos por toda Asia. Su contacto con Occidente ha ido variando a lo largo de la historia, así como su interpretación e influencia. En la Antigüedad y Edad Media, el contacto se produjo vía oral, a través de rutas comerciales, como la conocida Ruta de la Seda. En los siglos XV a XVII, será a través de misioneros que viajaron a China y a Japón, los cuales escribieron algunos relatos acerca de una extraña religión atea. Pero serán las primeras traducciones de texto budista en el siglo XVIII las que tengan un gran eco entre las élites intelectuales europeas, sobre todo en Alemania y Francia. Es el siglo de la ilustración, de la racionalidad, de la ciencia, y el budismo conectará con sus círculos científicos y filosóficos, ya que invita a cuestionar, razonar y analizar todas sus enseñanzas. En el siglo XIX aumenta la traducción de textos budistas, sobre todo tibetanos. Los traductores eran conscientes de la gran dificultad de transcripción de vocablos de noción compleja y sutil a las categorías mentales occidentales, lo cual reducía su verdadero sentido original. Ello va a causar que se asimile e interprete según la conveniencia de las diferentes corrientes ideológicas, dada la falta de conocimiento profundo del pensamiento budista. Así, el filósofo alemán Schopenhauer, considerado el receptor de budismo en Europa, lo interpreta con su sello pesimista radical, calificando la filosofía budista como pesimismo búdico y su discípulo Nietzsche como nihilismo búdico o doctrina de la nada, al malinterpretar ambos conceptos como impermanencia, nirvana o vacuidad. La reacción al racionalismo y materialismo científico a finales del siglo XIX da lugar a un retorno de lo religioso y a una corriente mágico-esotérica entre círculos artísticos, intelectuales y aristocráticos americanos y europeos, que reinterpretan el budismo en términos devocionales y rituales, en base a la idea de un Tíbet enigmático, inaccesible a los occidentales
y a las noticias sobre los fascinantes poderes mágicos de los lamas tibetanos. El colonialismo europeo en Asia en la primera mitad del siglo XX va a favorecer un contacto personal y profundo con el pensamiento budista. El caso más paradigmático es el de Alexandra David Neal, la cual recibió enseñanzas durante años de grandes lamas tibetanos. Todo el conocimiento y experiencia adquiridos lo transmitió en 45 títulos que se tradujeron ampliamente en todo Occidente. Los estudios eruditos se multiplican y se advierte un interés creciente del público culto por el mensaje de Buda. Algunos eminentes psicoanalistas como Jung o Erich Fromm, discípulos de Freud, expresaron su admiración por la sorprendente modernidad psicológica del mensaje de Buda. Pero va a ser la década de los 60 la que supuso un punto de inflexión en la gran expansión del budismo en Occidente, al confluir dos circunstancias. Por un lado, la invasión del Tíbet por China, que condujo al exilio a miles de tibetanos al norte de la India y Nepal. Y por el otro, la explosión contracultural de los años 60, la cual llevó a muchos jóvenes europeos y americanos a partir hacia esos países en busca de nuevos valores espirituales. Estos viajeros invitarán a sus maestros a desplazarse a Europa y Estados Unidos para impartir sus enseñanzas. Desde entonces, la presencia de maestros budistas en Occidente, sobre todo lamas tibetanos, no ha dejado de aumentar, despertando cada vez más el interés por el budismo, no solo entre el público general, sino también entre los científicos, sobre todo en neurociencias y en física cuántica. Este fenómeno se explica porque el budismo posee una sabiduría laica, no dogmática, de valores universales y un conocimiento muy profundo de la mente y de la naturaleza de los fenómenos. De todo lo cual nos hablará a continuación nuestro conferenciante Rafael Enríquez de Salamanca. En nuestros años de juventud, Rafael era para mí el hermano de mi amiga Elena, el cual marchó a Madrid para estudiar Derecho en la Universidad Complutense. Tras licenciarse en 1989, regresa a San Fernando, donde comienza a trabajar como procurador. Ese mismo año le fue concedido el Premio Nobel de la Paz al Dalai Lama, líder espiritual del pueblo tibetano, hecho que despierta en él un gran interés por su figura, por la historia del Tíbet y por la filosofía budista. La lectura del libro tibetano de la vida y la muerte, de Sogyal Rinpoche, en 1994, le causa un gran impacto, constituyendo un punto de inflexión en su interés por el budismo. Es en esta época cuando nos reencontramos y compartimos nuestro gusto por los debates y las tertulias, forjándose entre nosotros una sólida amistad. En 1995 acude por primera vez al Centro de Retiro y Enseñanzas Budistas Oselin, situado en la Alpujarra granadina. Las enseñanzas que recibe del maestro tibetano Losan Sultrin le deja totalmente impresionado. A partir de entonces, combina su trabajo de procurador con la asistencia asidua a Oselin, donde recibe enseñanzas de numerosos maestros, dejándole huella especialmente Gese Sopa y Silvia Wetzel, monja budista de origen alemán, de la cual recibió enseñanzas durante 5 años, y Rafael la considera clave en su comprensión y desarrollo del estudio y prácticas budistas. En 1999 asiste en Madrid a las enseñanzas que impartió el Dalai Lama y realiza la ceremonia de refugio, convirtiéndose en budista. En 2003 da un paso más y hace los 5 votos laicos. Un año después siente la necesidad de una mayor implicación y profundización en el camino budista, lo cual le lleva a tomar una trascendente decisión: dejar su trabajo de procurador y marchar a la India, país en el que permanecerá 2 años. Su primera estancia es en el monasterio de Sera, en el sur de la India, en donde recibe enseñanzas del Dalai Lama. Luego marcha al norte, primero a Bodh Gaya, lugar donde el Buda alcanzó la iluminación, visitando los lugares de peregrinaje en los que el Buda realizó los llamados giros de las ruedas del Dharma. El primero en el Parque de los Ciervos, en Benares, y el segundo en el Pico de Buitre, en Rajagriha. Posteriormente se desplaza a Dharamsala, lugar de residencia del Dalai Lama y del gobierno tibetano en el exilio,
donde estudia filosofía budista con varios maestros tibetanos y el propio Dalai Lama. Tras su estancia en la India, toma otra decisión trascendente, la de convertirse en monje. Para ello, marcha al monasterio de Nalanda, en Francia, donde va a encontrar a su maestro Jesse Jampel y donde hace los votos de novicio, recibiendo el nombre de ordenación de los Santuptem. Vuelve a viajar a la India en 2010, esta vez para ordenarse Gelón, es decir, monje con los votos completos. Desde 2006 reside en el monasterio de Nalanda, ejerciendo la función de traductor del inglés al español de los programas de estudios de filosofía budista denominados Programa Básico y Programa de Maestros, de 5 y 6 años de duración respectivamente, impartidos por su maestro Jesse Jampel en tibetano y traducidos al inglés. Dispongámonos, pues, a escuchar a Rafael Enrique de Salamanca, venerable Lobsang Thubten, en su conferencia Budismo, su historia, ciencia, filosofía y religión. Muchas gracias, doña Milagrosa Macías. Tiene la palabra el venerable don Rafael Enrique de Salamanca para pronunciar su conferencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores, muy buenas tardes. De verdad, de corazón, agradezco con muchísima alegría esta invitación de la Academia en mi ciudad para hablar de un tema tan importante en mi vida como es el budismo, de mi maestro y de sus enseñanzas. El hecho de que la Academia haya querido programar una conferencia sobre budismo no deja de hacer este acto como una conferencia interconfesional. Yo entiendo que aquí habrá muy pocos budistas aparte de mí y habrá practicantes de otras muchas religiones. Entonces, en mi caso, un compromiso que tengo es el promover la armonía entre todas las confesiones religiosas y reivindicar la importancia que tienen todas las religiones en el mundo. Las religiones que existen, una primera categorización de ellas podría ser entre las religiones teístas y las religiones no teístas. Las religiones teístas podemos entender que podemos saber que tienen como unos 4.000 millones de seres humanos que son practicantes de o seguidores de una religión teísta. En el caso de las religiones no teístas, probablemente la más importante es el budismo. Me gusta más hablar de una religión no teísta más que de una religión atea, porque verdaderamente, aunque no tengamos, no se sigue a un dios, no hay un dios, pero se muestra un total respeto a las religiones teístas y que cada uno pueda encontrar en su religión pues el sentido a su vida y a su muerte. Si tuviera que decir algo que nos pusiera todos de acuerdo, independientemente de la religión que tenga cada uno, probablemente sea en el que todos queremos ser felices y todos no queremos sufrir. Nadie quiere sufrir. Yo creo que eso, independientemente de la religión que tenga cada uno, es algo que todo el mundo quiere. Por mi parte, voy a intentar exponer lo que es la aportación del budismo para conseguir estos fines, o sea, la búsqueda de la felicidad y eliminar el sufrimiento. Esta es una foto de las bibliotecas de un monasterio tibetano. Entonces, claro, intentar resumir lo que la tradición del budismo tibetano ha conservado y transmitido durante más de 1.000 años es un tema complicado, pero bueno, intentaré pues señalar lo que entiendo son los puntos más importantes y el corazón de las enseñanzas del Buda. Como ha dicho Mila en la presentación, fui ordenado por su santidad el Dalai Lama como Gelon.
es, o sea, es lo que se llama la ordenación completa como un monje budista, como un monje de la comunidad monástica del Buda. En sánscrito se llama Bhikshu y en tibetano es un Gelon. Entonces fui ordenado Gelon por el Dalai Lama lo voy a utilizar a él para llegar al maestro, porque verdaderamente si pudiéramos retroceder en el tiempo y fijarnos quién fue el maestro de ordenación del Dalai Lama, que en este caso fue Lien Rinpoche. Si nos vemos el maestro de ordenación de Lien Rinpoche, que fue el 13º Dalai Lama, y así sucesivamente, sin duda alguna, llegaríamos al Buda fundador, a Buda Shakyamuni. Él es el fundador, él es el principio de todo, el que se convirtió en un Buda, a través de su esfuerzo y de sobre todo de su amor y su compasión. Buda Shakyamuni nació como príncipe en una región de India, entre Nepal e India, cerca de Benares y cerca de Katmandú, en un reino que se llamaba Sakya, el reino de los Sakyas. Entonces, él nació dentro de una familia real, o sea, él estaba llamado, era, de hecho se le conoce como el príncipe Siddhartha, porque él estaba llamado a ser el heredero del trono del reino de los Sakyas. Y como tal fue educado. Parece ser que desde el principio él demostró unas cualidades excepcionales, tanto como persona, como intelectuales y en el deporte, en fin, es una persona realmente excepcional. Una de las preocupaciones que tuvo su padre, porque se quedó huérfano de madre muy, muy pronto, fue el protegerlo de que el príncipe tuviera ni siquiera el más mínimo contacto con lo desagradable, con el sufrimiento. Entonces, pues vivió toda su primera parte de vida, su infancia, adolescencia, llegó a casarse, tuvo un hijo, y siempre dentro de una protección que le daba, pues eso, el vivir en la casa real y el hecho de que no quisieran que él tuviera contacto con el sufrimiento de la vida. Pero bueno, la curiosidad del príncipe lo llevó a que en un momento dado, pues él quiso explorar qué pasaba fuera de los muros de su casa, del palacio, ¿no? Entonces organizó una salida a los pueblos y a las ciudades en las que estaba el palacio. Entonces se organizó y él, pues paseando, tuvo un encuentro que marcaría su vida. Se habla de los tres mensajeros sagrados. Simplemente se encontró con una persona enferma, se encontró con una persona anciana y se encontró con una persona fallecida. Y eso, pues claro, después de tanto tiempo viviendo en un entorno muy protegido, pues le conmovió muchísimo. Y claro, lo primero que se le vino a la mente fue decir, ¿y esto me va a pasar a mí? Y no solamente me va a pasar a mí, le va a pasar a mi esposa, le va a pasar a mi hijo, le va a pasar a mis padres, le va a pasar a mi familia, le va a pasar a todo el mundo. En fin, aquello fue un punto de inflexión en el sentido de que él en aquel momento pues empezó a tener la idea de encontrar una explicación a cómo funciona la vida, cómo funciona el sufrimiento, por qué pasan todas estas cosas, ¿no? A partir de ahí llegó un momento en el que él decidió pues renunciar a esa vida que estaba llevando. Fue muy duro porque tenía una esposa, tenía un hijo y de pronto él decide que va a salir de su entorno tan protegido para buscar una explicación de todo esto.
Entonces, no fue fácil. No fue fácil porque, claro, nos imaginamos una situación en la que tienes una esposa y tienes un hijo y de pronto dices, no, yo me voy a ir a buscar el sentido de la vida, el sentido de cómo funcionan las cosas. Entonces, la verdad que fue, luego si lo piensas, el sacrificio que aquellas personas hicieron para que él, para permitirle que él emprendiera esa búsqueda, pues claro, resultó de un beneficio enorme para los, para todo el mundo, ¿no? Porque él realmente llegó a encontrar el sentido de todo, ¿no? Es muy curioso porque cuando él decide dejar el palacio y empezar la búsqueda, en aquella época, estamos hablando del siglo V antes de la era común, lo que él se va encontrando son meditadores. En aquella época, en esa parte de India, ya había yogis que practicaban la meditación y alcanzaban, o sea, la meditación y las absorciones meditativas es algo que está muy estudiado, muy estructurado y muy definido. Entonces se saben perfectamente cuáles son las características de cada una y en qué consisten. Entonces, cuando él sale de su casa y emprende la búsqueda, se va encontrando con maestros de meditación. Entonces, con cada uno de ellos le va enseñando el punto que cada uno de esos maestros había alcanzado en su práctica yógica, en su práctica meditativa. Así sucedió varias veces hasta que él llegó a conseguir el grado máximo de las absorciones meditativas que se pueden conseguir dentro de lo que es la práctica común de la meditación. Pero él se dio cuenta que esto no era lo que él buscaba, que esto no era una explicación para el sufrimiento. Esto no era una explicación de por qué, cuáles son las causas del sufrimiento y cómo podemos acabar con ellas. Y entonces ya ahí fue cuando llegó a un lugar maravilloso, un lugar de peregrinaje para nosotros, que es Bodh Gaya. Ahí está lo que se llama el Mahabodhi Mahavihara, la gran residencia del gran despertar. Ahí es donde está el árbol donde este príncipe, que ya no era príncipe, bueno, en aquella época también, a la vez que se encontraba con estos maestros en meditación, también tuvo una época en la que practicó unas austeridades tremendas, pensando que la explicación al sufrimiento se conseguía sometiendo al cuerpo a un ascetismo muy estricto. Y ahí es cuando se le representa, todavía no es un Buda, es un Bodhisattva, pero se le representa meditando con muy muy delgado, o sea que se ven las, no sé si ustedes han visto esa imagen de un meditador que muy muy delgado, ¿no? Dice que si se tocaba el ombligo tocaba a la vez la columna, ¿no? Todo esto fue la fase previa a llegar a Bodh Gaya y sentarse debajo del árbol Bodhi para intentar encontrar la explicación. Y la explicación llegó en forma de despertar. O sea, él descubrió que la mente es capaz de alcanzar ese estado supremo e insuperable del despertar o la iluminación. La palabra Buda en tibetano se dice Sangye. Sangye, las dos sílabas que componen la palabra, lo que vienen a decir son de una persona que ha desarrollado todos los aspectos posibles, positivos de la mente hasta sus últimas consecuencias, y ha eliminado todos los aspectos negativos de la mente hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Pues el amor, la compasión, la sabiduría. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Pues el orgullo, el enfado, la envidia, los celos, todo eso en su máxima expresión, en su máximo potencial.
ahí es donde se convierte, donde deja de ser el príncipe Siddhartha, donde ya, y ya se convierte en el Buda. Nosotros lo conocemos como Buda Shakyamuni. Él es el fundador, él es el maestro principal. Él es el inspirador, él es el autor o el inspirador de toda la bibliografía dentro del budismo. Y a él hay que agradecérselo todo. A él hay que agradecérselo. Aquí es cuando, aquí ya ha alcanzado, en esta lámina se le representa una vez que ha alcanzado el despertar y se ha convertido en Buda Shakyamuni. En el despierto. Una vez que ha alcanzado ese estado, él se plantea la necesidad de compartir lo que él ha descubierto, que es esa capacidad de la mente de alcanzar el despertar. Entonces se traslada desde Bodh Gaya a Benares, al Parque de los Ciervos, y allí va a dar su primera enseñanza. Cuando él alcanza el despertar en Bodh Gaya, los budistas decimos que el budista, por definición, es el que busca refugio en las tres joyas. Las tres joyas de refugio son: la primera es el Buda fundador, el maestro. La segunda joya de refugio es la enseñanza, el Dharma. Y esta joya aparece justo cuando él llega a Benares y da su primera enseñanza. Su primera enseñanza, el primer giro de la rueda del Dharma. Y allí se encontró con estos cinco discípulos que habían estado con él buscando, también eran buscadores del sentido de la vida. Se encontró con ellos y fueron sus primeros discípulos. Enseguida, cuando el Buda, ya completamente despierto, enseñó su enseñanza, pues estos cinco se convirtieron en sus primeros discípulos. Y esa sería la tercera joya de refugio, que es la joya de la comunidad de los practicantes de las enseñanzas del Buda. Esas son las tres joyas del refugio: el Buda, el Dharma y la comunidad de practicantes. A partir de ese momento, pues la enseñanza del Buda va atrayendo cada vez más y más gente que se va interesando por su enseñanza. El caso es que se difunde por India, o sea, encuentra muchísimos discípulos que se van acercando a él, y el budismo en aquella época ya se va difundiendo. El Buda, creo que el Buda enseñó durante 40 años. Estuvo impartiendo sus enseñanzas durante 40 años. Aquello supuso que hubo muchos discípulos que estuvieron mucho tiempo con él y siempre escuchando los mismos discursos, lo cual propició que muchos de esos discursos los discípulos se los aprendían de memoria. Y así fue como sus enseñanzas se fueron conservando y transmitiendo, al menos durante los primeros siglos. En el siglo, como unos 200 o 300 años después del Paranirvana del Buda, del fallecimiento del Buda, hubo en India un gran imperio, se llama el Imperio de Ashoka, que Ashoka estuvo conquistando gran parte del continente indio, y él se hizo budista. Parece ser que él calmó muchísimo sus ánimos guerreros y fue el que localizó los lugares sagrados donde habían acontecido los acontecimientos más importantes dentro de lo que es la biografía del Buda. Y a partir de ahí, el budismo, hasta llegar al siglo I de la era común, se va difundiendo por toda Asia. El budismo llega a Sri Lanka, llega a Birmania, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya. En el siglo I de la era común, el budismo llega a China,
y tiene una gran aceptación, tiene una gran hecha raíces en India, en China, perdón. Y esto supone que, por ejemplo, que el budismo llega a China como unos 500 años antes de Tíbet. De China es de donde llegará a Japón, por ejemplo, a Japón y a Corea. El budismo llega a Tíbet, como digo, en el siglo VII. Ahí hay unos reyes, unos emperadores, se llaman Tichon Dechen y Songtsen Gampo, que tuvieron algún tipo de contacto con China, que ya llevaba el budismo desarrollándose durante 500 años. El caso es que uno de esos reyes se casó con una princesa china y luego, por otra parte, tenían conocimiento del budismo que se había desarrollado en India. El caso es que, bueno, quizás tenga que incluir, o sea, antes de la llegada del budismo una cuestión muy importante que ocurre en India es que en el siglo I de la era común todo el budismo que se había ido conservando y transmitiendo durante los primeros siglos del Buda de pronto se funda lo que se convertiría en la primera universidad monástica importante del budismo, que es Nalanda. Mi monasterio se llama Nalanda por el Nalanda histórico que desarrolló su actividad monástica académica desde el siglo I de la era común hasta aproximadamente el siglo XV de la era común. Entonces, de Nalanda en Nalanda en India es un lugar de peregrinaje, está cerca de Bodh Gaya, cerca del lugar donde el Buda alcanzó el despertar. Entonces, en ese monasterio, en esa universidad monástica, es donde aparecen los grandes maestros del budismo de India. De Nalanda son Nagarjuna, Aryadeva, Asanga, Buddhapalita, Baba Viveka, Chandrakirti, Shantideva, todos son maestros de Nalanda de India, que son los que van a ser el corazón de la tradición budista que llega a Tíbet, ¿no? Entonces, en Tíbet, como decía, es importante saber, conocer esta institución de Nalanda, ¿no? Y estos reyes tibetanos invitan a maestros de Nalanda de India a que vayan a Tíbet a enseñar budismo. Entonces llega un gran maestro de Nalanda que se llamaba Santarakshita, que fue el que fundó el primer monasterio budista en Tíbet, que se llama el monasterio de Samye. En el monasterio de Samye, que es del siglo VII, al mismo tiempo en el siglo VII los tibetanos ya empiezan a traducir al tibetano todos los textos que en aquel momento se conservaban en sánscrito. El budismo en principio era en pali, luego se tradujo al sánscrito como la lengua principal de India, y ya cuando el budismo cuando los maestros budistas de Nalanda son invitados a ir a Tíbet a enseñar el Dharma, pues ellos ya empiezan a traducir los textos que han aparecido, por ejemplo, esa biblioteca, pues es porque la biblioteca no es como las nuestras, porque los libros tibetanos se llaman pechas, son así rectangulares y son de la forma que se ha visto antes. Por eso, por ejemplo, la primera gramática tibetana es del siglo VII, que prácticamente se hizo para traducir todos esos textos de las enseñanzas del Buda, ¿no? Entonces se funda Samye y los maestros de Samye lo que hacen es invitar no solamente a los maestros que venían de India, sino que también invitan a los maestros invitaron a maestros que ya habían desarrollado
el budismo en China desde hacía 500 años. Entonces, en el siglo VII se celebra en este monasterio de Samye lo que se llama el debate de Samye, ¿no? Entonces estaba Shantarakshita como representante del budismo de Nalanda, del budismo de Nalanda de India, y luego vino un maestro. El budismo llega a China en el siglo I con un maestro, un gran maestro de meditación que se llamaba Bodhidharma, y se desarrolla de acuerdo con la enseñanza del Buda que llevó Bodhidharma a India, a China, perdón. Entonces, de China, representando al budismo de China, llegó a Samye un maestro llamado Hashan, y se produjo un debate. Entonces, lo que es el budismo que se había desarrollado en China hacía hincapié sobre todo en la meditación, en la concentración, en una mente concentrada, teniendo en cuenta, para hacernos una idea, porque el budismo de China desde el siglo I es el budismo Chan, que un tiempo después llegará a Japón y se convierte en el budismo Zen. O sea, podemos imaginar, si hemos visto cómo practican los budistas Zen, pues es esa importancia que se le da a la concentración, a la postura, a la postura del cuerpo, todo esto, ¿no? O sea que ellos defendían, un poco estoy resumiendo, defienden que por medio de esa mente concentrada, pues se alcanza el despertar. Sin embargo, Shantarakshita, procedente del budismo indio de Nalanda, eso pues como que no lo aceptan. El despertar tiene causas. Las causas son lo que se llaman las dos grandes acumulaciones: la acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría. La acumulación de mérito viene a ser la práctica del amor y la compasión. Para poder tener una práctica auténtica de amor y compasión, pues hay que saber muchas cosas. Por ejemplo, el amor se define, el budismo define el amor como el deseo de felicidad. O sea, cuando yo deseo que alguien sea feliz, yo estoy amando a esa persona. Si yo deseo que todos ustedes sean felices, yo os estoy amando a todos vosotros. Y es una cosa que no requiere un gran esfuerzo. El amor normalmente lo enfocamos en nuestros seres queridos, en los más cercanos, pero es solamente eso. ¿Por qué? Porque es que no se puede desear nada a nadie superior que sea feliz. La felicidad en budismo se entiende como la ausencia de sufrimiento. Cuando no hay sufrimiento, cuando se acaba con el sufrimiento, la persona es feliz. Otra práctica fundamental en la acumulación de méritos es la práctica de la compasión. Cuando la compasión, nosotros la entendemos cuando vemos a alguien sufrir y sentimos esa emoción de qué pena que la persona está sufriendo. O imaginamos una madre que tiene un hijo y el hijo lo está pasando mal. Entonces, claro, ahí surge esa compasión, ¿no? Ese deseo de liberar del sufrimiento a su hijo, ¿no? Entonces, yo creo que en castellano estamos un poco influenciados, porque la definición de compasión del diccionario de la academia es esa emoción que surge cuando la persona entra en contacto con el sufrimiento, ese sentimiento de pena. Pero sin embargo, el diccionario de María Molinari, del uso del español, María Molinari ya recoge que la compasión es el deseo de liberar del sufrimiento. O sea, no es solamente la emoción que surge de querer, de empatía con respecto a la persona que está sufriendo, sino el deseo de liberar a esa persona del sufrimiento. Esa es la compasión. Para poder tener una práctica de la compasión completa, por supuesto, tenemos que entender el sufrimiento. Y ese, pues, también exige una reflexión. En definitiva, estaba hablando del debate de Samye, están estas dos visiones completamente diferentes. O sea, el budismo que venía de Nalanda con Shantarakshita, hablando de que, bueno, es la parte del método y luego la parte de la sabiduría. O sea, cuál es la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, ¿no?
Entonces, sin eso no se produce el despertar, a diferencia de los representantes del budismo de China, que ellos defendían que la mera concentración de la mente iba a producir el resultado del despertar. A partir de ese debate, el debate lo ganan los representantes del budismo indio, y ese es el budismo que se desarrolla en Tíbet, el budismo de India, el budismo de Nagarjuna, etc. Entonces, y esa es precisamente, esa es la tradición que se conserva hoy en día. Si pensamos cómo pudiera ser Sami en aquella época, o Nalanda en aquella época, esta es una foto del monasterio de Seralle, es uno de los ocho, probablemente 8 o 10 monasterios principales que hay en Tíbet, que son realmente universidades monásticas, porque ahí lo que se hace es sobre todo estudiar los textos de los grandes maestros del budismo indio, ¿no? Y es un poco en lo que yo tengo algo de formación. Entonces, si volvemos al momento en el que el Buda alcanza el despertar, y entonces él pues decide que quiere enseñar lo que él ha descubierto, y se produce lo que se llama el primer giro de la rueda del Dharma, que se produce en Benares muy poco después de que sucediera el despertar. Entonces, en Benares, el Buda da su primera enseñanza, que se basa en las cuatro verdades nobles. Que no es que las verdades sean nobles, sino que son verdad para los seres nobles. Los seres nobles también son unas personas, son un tipo de practicante que en el camino espiritual han llegado a un tipo de conocimiento que los hace muy especiales, que quizás luego aparezca. Pero bueno, tenemos las enseñanzas sobre las cuatro verdades nobles. Está la primera verdad noble del sufrimiento, que se dice que se tiene que conocer; la segunda verdad noble de la causa; la tercera, o sea, el sufrimiento tiene causa. Como el sufrimiento tiene causa, si se abandona la causa, se produce la cesación del sufrimiento, se produce la liberación del sufrimiento, y luego está el camino que conduce a esa cesación del sufrimiento. Con respecto a la primera verdad noble, la verdad del sufrimiento, el Buda enseña que hay tres tipos de sufrimiento. Cada sufrimiento va llegando a un nivel de sutileza cada vez mayor. El primer sufrimiento sería el sufrimiento obvio, o sea, el hecho de que una persona pues tenga le duela una muela, o le den un golpe, o sea, el sufrimiento que todos, pero vamos, que la empatía con ese tipo de sufrimiento incluso la tienen los animales. O sea, podemos ver animales que tienen actitudes empáticas o compasivas con otro animal que está en peligro de muerte, y surge ese deseo, ¿no?, con respecto al sufrimiento obvio. Luego, el segundo tipo de sufrimiento, según Buda Sakyamuni, es lo que él llama el sufrimiento del cambio. El sufrimiento del cambio es un poco más sutil, y además se da la paradoja de que probablemente muchos de nosotros lo entendemos como felicidad, porque se trata de un sufrimiento que se produce cuando los placeres de los sentidos o las facultades de los sentidos no se sienten satisfechas. Entonces, por ejemplo, si yo soy feliz cuando estoy comiendo una comida deliciosa, si la comida deliciosa tuviera la capacidad de crear felicidad en mí, que la tiene, cuanto más comida deliciosa comiera, más felicidad tendría,
Pero sin embargo eso no ocurre, ocurre lo contrario. Ocurre que si yo como demasiada comida deliciosa, por muy deliciosa que sea, esa felicidad se convierte, se transforma en sufrimiento. Lo mismo ocurriría con las demás facultades de los sentidos. Si yo, a mí un perfume me produce felicidad, pero estoy continuamente oliendo ese perfume, no cabe duda de que lo que antes era felicidad o placer se transforma en sufrimiento. Si yo tengo calor y me voy a la playa y resulta que llego a la playa y me está dando eso completamente, lo que es el fresquito de la playa empieza a transformarse en el dolor de estar ahí al sol. Entonces abro una sombrilla y me pongo debajo de la sombrilla, pero llega un momento en el que la sombrilla tampoco ya se ha transformado de nuevo, y lo que era el placer de estar debajo de la sombrilla pues se ha transformado en que sigo teniendo mucha calor y digo, pues me voy a dar un baño. Y llega un momento en el que te metes en el agua y llega un momento en el que ya no soportas estar en el agua y tienes que salir del agua. En fin, esto que muchos, o sea, que identificamos como felicidad, el Buda dice que es sufrimiento. Que es sufrimiento. Es sufrimiento del cambio. He puesto unos cuantos ejemplos, pero podría poner muchísimos más. Y luego está este tercer tipo de sufrimiento, que es el que dice que todo lo impregna. Este es el más sutil de todos. Este es el más sutil de todos. El sufrimiento que todo lo impregna es el mero hecho de ser consciente de la transitoriedad de todos los fenómenos, el hecho de que por mucho que tú quieras algo o alguien, el saber que eso es de la naturaleza de la desintegración, ahí hay como una sensación de intranquilidad. Hay una sensación de intranquilidad. O sea, por mucho que queramos algo o alguien, en algún momento nos vamos a tener que separar. No vamos a tener que separar, porque eso es la naturaleza de los fenómenos. Los fenómenos, todos los fenómenos son transitorios y por lo tanto estamos condenados a tenernos que separar de ellos. Otro factor que influye en este sufrimiento que todo abarca es el hecho de estar continuamente renaciendo en existencias que son de la naturaleza del sufrimiento, porque están marcadas por la enfermedad, la vejez y la muerte. O sea, para nosotros la reencarnación, más que una creencia, tiene un fundamento lógico y racional. Yo diría que incluso científico. Para preparar el aspecto de la reencarnación, me he escuchado una conferencia del doctor Manel Segarra. El doctor Manel Segarra es un médico que trabaja, es el jefe de servicio de cirugía general y digestiva del monasterio del hospital de Belviche. Entonces este hombre resulta que es un cirujano que le ocurre muchas veces que pacientes que tiene en la mesa de operaciones, pues que resulta que de acuerdo con los instrumentos que él tiene, que está utilizando para la operación, pues lo que le indican es que la persona está clínicamente muerta. Y esto lo indica el paro cardíaco, el paro respiratorio, la arreflexia y que no hay consciencia. Está en coma. Entonces resulta que este médico muchas veces lo que le ocurre es que las personas vuelven a la vida. O sea, de alguna manera, una persona que se había certificado que los instrumentos decían que estaba clínicamente muerta, pues como que vuelven a la vida, ¿no? Entonces,
es él lo que intenta es explicar cómo, en qué consiste este fenómeno, ¿no? Cuando él habla de la mente, él dice que, de acuerdo con el método científico, método cartesiano-newtoniano, pues la mente, según la ciencia, dice, la mente es un epifenómeno de la materia, concretamente del cerebro. Es decir, nuestra actividad mental, emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, vivencias y, sobre todo, la conciencia, es consecuencia del metabolismo neuronal, de la actividad de nuestras neuronas. O sea, la mente como epifenómeno del cerebro. Por lo tanto, como epifenómeno del cerebro, también sería materia. También es materia. Y esto es lo que el budismo no acepta. El budismo lo único que dice es que para que exista un momento de mente, tiene que haber un momento previo de mente que es la causa homogénea y causa sustancial del siguiente momento de mente. Porque la materia, que es lo que la ciencia defiende, la materia son naturalezas, no son naturalezas homogéneas. O sea, para que haya una semilla de arroz, para que haya un grano de arroz, tiene que haber una semilla de arroz que produzca el grano de arroz. O sea, eso es la relación de armonía que tiene que haber, o de homogeneidad, que tiene que haber entre el resultado y la causa. Entonces, materia, cerebro y mente no son naturalezas homogéneas, porque uno es materia y el otro no es materia, la mente no es materia. De acuerdo con el budismo, de acuerdo con el doctor Manel, él insiste en que la mente es materia. Y pone los mismos ejemplos que pondría yo, las emociones, los sentimientos, pensamientos, recuerdos, podemos hablar de los sueños. Entonces, esto como si es o un epifenómeno del cerebro o que no, que es un fenómeno completamente diferente. Por lo tanto, si se acepta que cuerpo y mente son dos fenómenos diferentes, de naturalezas opuestas, y que para que exista un momento de mente tiene que haber una causa homogénea, previa, que es la causa sustancial del siguiente momento de mente, tiene que ser mente. Si yo puedo ir hacia atrás en el tiempo y ver cuando Rafael estaba en el seno materno, el cuerpo de Rafael en el seno materno, la causa del cuerpo está muy clara. Hay una sustancia del padre, una sustancia de la madre, que se unen y forman el cuerpo de Rafael. Pero ¿la mente la produce ese cuerpo? ¿O la mente tiene que tener un momento previo de mente? O sea, Rafael, el primer momento de Rafael en el seno de la madre tiene un momento previo de mente que es la causa sustancial del siguiente momento de mente que ya está en el seno de la madre. Si eso se aceptan las vidas pasadas y por lo tanto se acepta la reencarnación. Si se aceptan las vidas pasadas, también se aceptan las vidas futuras, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros andamos por la vida haciendo todo tipo de acciones, algunas positivas porque son causa de felicidad, son acciones que ayudan a los demás, otras son acciones negativas en el sentido de que son causa de sufrimiento porque causan dolor. Todo esto, si se acepta la reencarnación, todo esto es lo que vamos acumulando y que lo que va a y es lo que va a determinar nuestras vidas futuras, ¿no? Entonces, el no tener ningún control sobre este proceso es lo que forma parte también de este sufrimiento que todo lo impregna, que todo lo abarca. El estar completamente, o sea, el hecho de sin ningún tipo de consciencia, sin ningún tipo de atención, el a veces confundir que lo que me va a producir felicidad en realidad es causa de sufrimiento,
y acumulando este tipo de acciones que en definitiva van a ir dejando huellas que van a hacer que, pues eso, que el ir dando, reencarnando una y otra vez en existencias de la naturaleza del sufrimiento. Y estos serían los tres tipos de sufrimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sufrimiento tiene causa, tiene la causa. O sea, cuando se van acumulando, cuando se acumulan la causa del sufrimiento, digo aquí, que es el karma y las aflicciones impulsadas por la ignorancia. O sea, la causa fundamental del sufrimiento es la ignorancia. Y la ignorancia en cuanto que es la base en cuanto para poder que nos impulsa a realizar las acciones que van a producir un cierto resultado, ¿no? La ignorancia de la que habla el Buda es una ignorancia que se podría definir como es una manera que tenemos de percibir los fenómenos que no coincide con la como los fenómenos existen. Es lo que se llama la concepción de existencia inherente. Cuando hablamos de existencia inherente es cómo nosotros percibimos que existen los fenómenos. Para cuando yo me refiero a Rafael es que existe. Tengo una sensación de que Rafael existe realmente. Y Rafael existe convencionalmente, pero no existe de la manera en la que yo percibo que existe Rafael. Y esto lo explica Nagarjuna. En su Tratado del Fundamento del Camino a Medio dice Nagarjuna: todo lo que surge de modo dependiente lo hemos explicado como vacuidad, es designación dependiente. Este es verdaderamente el camino medio. ¿Cuál es el camino medio? El camino medio sería el camino que está entre la concepción de existencia real y verdadera de los fenómenos, el defender que los fenómenos existen realmente, o el decir no, los fenómenos no existen en absoluto. Porque verdaderamente cuando se aplica el análisis, cuando yo aplico, cuando busco a Rafael, lo tengo que buscar o bien en mi cuerpo o en mi mente. Entonces, cuando busco a Rafael, lo que ocurre es que no lo encuentro. Por lo tanto, si Rafael existiera de la manera en la que yo percibo a Rafael, yo debería de encontrar a Rafael. Sin embargo, no lo encuentro. Eso quiere decir que Rafael, de modo último, no existe, pero lo percibo existiendo de manera real. De manera real. Entonces, lo que es la enseñanza del Buda es que Rafael surge dependientemente y por lo tanto no puede existir inherentemente, no puede existir realmente. Todo lo que surge de causas y condiciones no puede existir realmente. Por lo tanto, no hay nada que no surja de modo dependiente, así que no hay nada que no sea vacío de existencia inherente. Cuando se habla de la vacuidad, de los fenómenos, para no perdernos, para no caer en el extremo del nihilismo, lo que habría es que añadir la vacuidad de existencia inherente, de esa manera que tenemos de percibir los fenómenos, de los fenómenos existen realmente. Y eso no existe. O sea, la existencia inherente no existe. Pero la concepción de existencia inherente sí existe, y esa es la ignorancia. Y es basándonos en esa concepción de existencia inherente
de los fenómenos, cuando desarrollamos o bien un... O sea, el Buda identifica esa concepción de existencia inherente como la base, la raíz para la generación de todas las aflicciones. Aflicción, la definición de aflicción es lo que quita, lo que destruye la paz de la mente. Entonces, en principio, yo concibo a Rafael como que existe inherentemente. A partir de ese momento surge un aferramiento a esa identidad, yo me aferro a ello, surge lo que es el apego, lo que es el deseo, y si algo amenaza a esa identidad, surge el odio, surge la defensa, el querer defender lo que pertenece tanto a la lo que es la identidad como lo que pertenece a la identidad que yo he concebido que existe realmente. Aquí es cuando Nagarjuna dice: la enseñanza del Dharma de los Budas está basada completamente en las dos verdades, la verdad que todo lo oculta de los seres mundanos y la verdad de la realidad última. Esta es la segunda enseñanza del Buda más importante. Está la enseñanza de las cuatro verdades nobles, y para explicar lo que es la causa del sufrimiento, pues se habla de estas dos verdades, la verdad convencional y la verdad última. La verdad convencional, o sea, todos los fenómenos existen convencionalmente. O sea, el Buda no niega lo que es conocido por el mundo. Los fenómenos existen convencionalmente. Pero si yo defiendo, si yo argumento que lo que existe convencionalmente existe realmente, eso solo es verdad para la ignorancia. O sea, es la ignorancia la que percibe que algo que existe convencionalmente existe realmente. La verdad que todo lo oculta es cuando yo digo Rafael existe. Si digo que Rafael existe de modo último, eso es verdad para la ignorancia. Sería la ignorancia la que todo lo oculta. Es lo que todo oculta de los seres mundanos. Los seres mundanos somos todos nosotros, porque todos percibimos todos los fenómenos como existiendo realmente, pero sin embargo no existen realmente, existen debido a causas y condiciones. O sea, los fenómenos surgen dependiendo de causas y condiciones. Bueno, y lo que es realmente verdad, es que cuando si analizas el fenómeno y el fenómeno no lo encuentras, pues esa sería la verdad última. La verdad última sería la vacuidad de existencia inherente de todos los fenómenos. Eso sí que es verdad. En el camino espiritual, todo esto, pues claro, este es el objeto de las meditaciones. Conforme se va avanzando en el camino, todos estos conceptos se van haciendo realidad, en el sentido de que cuando hablamos de el análisis que analiza un fenómeno y no lo encuentra, eso hay un momento en el equilibrio meditativo en el que se tiene una percepción directa de esa realidad. Es un tema complicado, ¿eh? Uh-huh. Es un tema complicado. Tengo aquí.
se puede decir que lo que es el corazón de la enseñanza del Buda es el hecho de que todos los fenómenos son transitorios porque surgen dependientemente. Y todo lo que surge dependientemente no puede existir inherentemente. Y es esa manera de existencia, de existir inherentemente como nosotros percibimos todos los fenómenos. Y eso es la raíz de las aflicciones. O sea, el odio surge por esa concepción que nosotros, como nosotros percibimos los fenómenos. Para que alguien sea capaz de ejercer violencia para defender o para mantener una situación, es porque esa persona está percibiendo esa situación con una existencia real. Es algo que es real, porque si verdaderamente esa persona estuviera percibiendo el fenómeno en su verdadera naturaleza, que es el surgir dependiente, en el sentido de que son fenómenos transitorios que cambian momento a momento. O sea, es como los fenómenos, al fin y al cabo, tengo aquí la aquí he puesto este porque aquí está Heráclito. Heráclito se dio cuenta de esa transitoriedad de todos los fenómenos. Todo lo que, o sea, todos los fenómenos cambian momento a momento. Heráclito se dio cuenta de que no se podía bañar dos veces en el mismo río. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el río y la identidad de Rafael? ¿Cómo es posible que yo me pueda sentir, a lo mejor, me pueda sentir incómodo, o sea, o pueda surgir una emoción negativa por algo que yo hice cuando hace muchísimos años, cuando verdaderamente el Rafael de hace muchísimos años que cometió aquella acción ya no existe? Sin embargo, la mente proyecta una situación de permanencia, como que el Rafael de hoy es el Rafael del pasado. Pero el Rafael de hoy y el Rafael del pasado es como el río de Heráclito. Es que no te bañas dos veces en el mismo río. Es un continuo. Eso no quiere decir que convencionalmente, si Rafael hace 20 años cometió un crimen, pues que venga la policía hoy y lo detenga porque cometió un crimen, por supuesto. Pero a nivel filosófico, a nivel de cómo surgen las emociones y cómo surgen las aflicciones, el Buda identifica las aflicciones como el verdadero enemigo. O sea, cuando surge una aflicción, la definición de aflicción es lo que destruye la paz mental. Es lo que destruye la paz mental. Y esas aflicciones, sobre todo en lo que es el apego y el odio, surgen de esa percepción de la realidad de esa manera, como que las cosas existen verdaderamente. ¿Vamos bien? Regular. 10 minutos. A mí me encantaría que si hubiera la posibilidad de, si alguien tuviera alguna pregunta, que la pudiera hacer, pero a lo mejor no se ha dado nunca el caso, ¿no? No, porque tenemos el tiempo muy limitado. Ya. Tenemos que abandonar a las 9 la teoría del centro de congresos, sí, hasta las 9, sí, porque es el horario de los problema de limitación de las personas, ya, que están abajo. Pero le podemos dar la palabra a alguien, sí, por supuesto, si alguien quiere. Claro que sí. Pero con brevedad. Sí. Venga. Es que es un poco complicado, yo entiendo, pero esta es la enseñanza del Buda. O sea, que es que no,
lo siento, o sea, que es que aquí no se trata de decir tienes que creer esto y tus problemas están solucionados, no. Aquí de lo que se está hablando es de unos conceptos, entiendo, complicados, pero que si verdaderamente lo que queremos es liberarnos del sufrimiento de sus causas y conseguir la felicidad de sus causas, si nos familiarizamos con todo esto, pues algo podemos conseguir. Algo podemos conseguir si dejamos de vernos tan sólidamente como, ¿no?, nuestras identidades tan sólidas, ¿no?, en el que cualquier falta de respeto lo tomamos como algo muy importante, porque aquí hay un Rafael que existe verdaderamente, ¿no?, y no es así, y no es así, todo es surgir dependiente, lo que surge dependientemente no puede existir inherentemente. Entonces cualquier cosa que veamos, la verdad es que lo que tendemos es a ver la permanencia, o sea, porque la permanencia nos da seguridad, pero la permanencia en definitiva no existe y todo es relativo, ¿no? ¿Alguien querría hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Bueno, de lo que se trata es lo que provoca la ignorancia es, yo creo que sería como una disonancia, o sea, los fenómenos, las cosas, no existen de la manera en la que se nos aparecen. Por lo tanto, ¿sabes? La realidad no se corresponde a cómo nosotros percibimos esa realidad. Esa realidad de la que nosotros percibimos erróneamente. Eso es. ¿Sabes? O sea, ahí se produce una disonancia. Los fenómenos no existen de la manera en la que aparecen. Porque se nos aparecen como existiendo realmente y existen. La verdad es que existen, pero convencionalmente, no de modo último. Cuando una nación va a la guerra, o cuando los grandes problemas de este mundo no es que estemos viendo la realidad como un surgir dependiente que relativo, no. Cuando alguien va a la guerra es porque ahí hay algo muy sólido, ahí hay unas fronteras muy sólidas que existen realmente. Los problemas, cuando surgen los problemas, cuando surgen las disputas, la violencia, ahí hay una percepción de la realidad como algo que existe verdaderamente. Y la verdad es que exactamente igual que el río de Heráclito o el Buda habla de... Aquí hay una cita del Buda muy bonita, aquí en la alabanza Buda Sakyamuni, un poco como resumen, ¿no?, de aquí dice: no cometas ninguna acción no virtuosa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza del Buda. Esto se entiende como el lado del método, ¿no? El lado del método, en el sentido de que para asegurarnos de que nuestras existencias futuras van a ser de la naturaleza de la felicidad, van a ser buenas, no cometas ninguna acción negativa, porque desde luego cada acción no virtuosa va a traer un resultado de sufrimiento. Por lo tanto, se dice que la causa para un renacimiento humano es la ética. Los tres adiestramientos superiores que les llaman son la ética, la concentración y la sabiduría. La ética es no hacer daño, y cuando puedas, ayuda a los demás. La concentración es el aprender a meditar, el aprender a controlar la mente, a subyugar la mente. Y la sabiduría es ver la naturaleza, ver o percibir todos los fenómenos tal y como son, sin ninguna proyección
¿no? Porque la existencia inherente es algo que que nosotros sobreponemos en los fenómenos. Y es, sí. Esa es la ignorancia, así es como funciona la ignorancia. Y es basada en esa ignorancia cuando nosotros emprendemos acciones que son de la naturaleza del sufrimiento, que nos van a hacer sufrir. Que nos va a hacer sufrir. Gracias. Señora, usted allí arriba. Ana. Yo he defendido que la ciencia defiende que la mente es un epifenómeno del cerebro, por lo tanto es materia, y eso el budismo no lo acepta. La mente no es materia. ¿Puedo asumir que en otras religiones o en otras filosofías, en otros sistemas de creencia, se habla del alma o el espíritu? Entonces hay mente y espíritu. Porque en el budismo no hay espíritu. En el budismo, o sea, si a un budista a mí me preguntan ¿qué somos? Entonces la respuesta es un conjunto de cuerpo y mente que cambia momento a momento. Eso es lo que somos. Para el doctor Manel, por ejemplo, para el médico cirujano, cuando se le pregunta, él dice que somos energía. Somos energía. Dice exactamente. El ser humano es un complejo cuántico energético coherente, de acuerdo con el doctor Manel, que es el que estudia las experiencias cercanas a la muerte, que intenta explicar, y cuando él le pregunta a los neurocientíficos y le pregunta al psiquiatra, hablan de alucinaciones y resulta que esas alucinaciones de las que habla el psiquiatra, provocadas por el consumo de drogas o por la esquizofrenia, o no tienen absolutamente nada que ver con esas experiencias de esas personas que han estado clínicamente muertas y lo que ellas cuentan. Porque si somos, dice el doctor Manner, que somos un ser, el ser humano es un complejo cuántico energético coherente, vamos a ver, la ciencia es capaz de percibir energías muy sutiles. Ahora mismo, la luz de una estrella que está lejísimos y que ha tardado muchísimos años luz en llegar hasta nosotros, tenemos instrumentos que son capaces de percibir esa energía. Entonces, ¿cómo es que no hay un instrumento que el doctor Manner pudiera poner en uno de sus quirófanos para que cuando se produzca una situación como esta de experiencia cercana a la muerte, porque además dice que son muy comunes, que un aparato pudiera percibir esa energía? Y sin embargo no lo hacen. ¿Esa es la energía que el budismo define como mente? Es que energía es materia, y el budismo defiende que la mente no es materia. Por lo tanto, la única causa de mente tiene que ser mente. Por el principio de homogeneidad entre causa y resultado, y el que haya una causa sustancial que sea la causa del resultado. Entonces, la causa sustancial de mente tiene que ser mente. No puede ser materia. Porque son naturalezas opuestas. Una es materia y la otra no es materia. Entonces, si hablas de alma, tendrías que definir alma, porque es que y entonces no, simplemente yo es que creo que los diferentes sistemas de creencia tienen definiciones o nombres diferentes para la misma cosa. Ya, pero yo lo ignoro. Yo no sé. Si no sé qué es la definición de alma, o no sé la definición de espíritu,
No, lo desconozco. Lo desconozco. Tenemos que cortar. ¿Tenemos que cortar? Sí. Despídete. Termínala. Bueno, por concluir la alabanza de Buda Sakyamuni, no cometer ninguna acción no virtuosa, realizar solo acciones virtuosas perfectas, subyugar la mente completamente, esta es la enseñanza del Buda. Como una estrella, un efecto visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube, contempla así todos los fenómenos condicionados. ¿Qué dices? Sí. Es que me parece muy importante en la especie budista el tema de las cuatro verdades nobles, ¿no? Y me he quedado corto porque has hablado de la primera verdad noble, la existencia del sufrimiento en sus tres formas, pero la causa. La causa sí de la. No se ha desarrollado. Y a mí me parece que es clave. Bueno, la causa del sufrimiento es lo que ha costado un poco más porque es esa ignorancia. Esa ignorancia que percibe lo transitorio como permanente, etcétera, ¿no? La concepción de existencia verdadera. Tenemos que acabar. Lamentablemente, tenemos que finalizar. Lo siento, pero no. Muchísimas gracias, venerable Rafael. Muchísimas gracias por su interesante exposición que nos ha introducido en la visión filosófica del budismo. Que se me han quedado muchas cosas. Que conviene profundizar el que esté interesado. ¿Cuándo será la siguiente charla? Ay, ay, ay. Momento, bien. La academia. Muchísimas gracias. Vamos, puedes llevar aquí. Este es un recuerdo para toda la vida. Gracias, sí. Está magnífico. La Academia de San Romano les agradece su presencia, las autoridades civiles y militares. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros académicos y a todos ustedes, señoras y señores. El próximo acto de la Academia será una conferencia el martes 25 de abril, a esta misma hora, sobre lenguaje inclusivo, uso y abuso, a cargo del ilustrísimo señor profesor doctor don Salvador López Quero. Están todos ustedes invitados. Buenas noches y muchas gracias por su atención.